Bienvenidos al video número 182 del canal, la parte número 10 de P2012, Liga Master con el Napoli. Estuve viendo mis videos anteriores, viste, y me di cuenta que este PES es mucho más complicado, muy distinto al P2011. El P2011 como que semi le había agarrado la mano, a este me está costando cada vez un poquito, ¿no? Me está costando mucho. Me está costando horrores, pero bueno, ya le vamos a ir agarrando la mano, da poquito, tampoco, despacito, paso a paso, viste, tranquilo. Y esa camiseta del Inter no me gusta nada, pero bueno, tenemos un partido complicado contra el Inter, mira, Chibu, el del casco, a lo Peter Sech. Julio César, Chibu, Samuel, Maicon, Zanetti, del lateral izquierdo, Palombo, Schneider, Xavi, está Xavi. Xavi, el del Barcelona, está acá, en el Napoli, en el Inter, digo, mira, Milito, se lo come este Milito. Bueno, le hizo el gol a los palos parantes sostenedores de la red, ¿no? Pero bueno, no vale, ¿no? Centro de Gargano, Cavani, conecta con la cabeza y la tira a cualquier lado, Cavani, Edinson. Y bueno, acá se viene Ricky Álvarez, ¿no? Ricky Álvarez se me mete hasta la cocina, le pega y Gargano nos salva la vida. Todo lo que conocemos como vida la salvó Gargano. Milito, ¡ay! Casi la conecta Milito, pero le pifió. Está con la flechita para abajo en este partido, Milito, me parece, ¿eh? Me parece, es una impresión. Cavani, capaz jugando en los últimos partidos, mira que me la hizo, le pega a Cavani. Julio César se tira y la recoge, le pega una culiada al balón. No, mentira. Para que se viene Ribeiro, se viene Ribeiro con la, ante la marca de Chivo, se viene Ribeiro, la pica. Sí. Gol del Napoli, Ribeiro, mini cuotas Ribeiro. Cabe aclarar que la pica solito él, La pica solito él, pica todo, ¿eh? Todo lo que ve lo pica, tiene un pico en el pie. Yo apreté patear, él la picó. Lo miraba de una forma extraña, Isco, a Ribeiro en esa jugada. Pero bueno, a ver, Cavani. Lo obsequió. A Julio César lo tiene controlado, Cavani. No le puede inyectar el balón en su portería. Hamsik. ¿Sabes qué es Hamsik, sí? Hamsik, sí, sabe. Inyectar el balón en la portería contraria, ¿no? Y bueno, puso el 2-0 al Napoli. ¿Te gusta? A mí sí. Vamos al Napoli, 2-0, el Diego te lo festeja porque su equipo ganando 2-0, 2-0, Maicon, se me viene Maicon, el amonestado más del centro, la rechazamos muy bien, pero la vuelven a meter de Palacio, de chilena, me quiso hacer una chilena Palacio, está por todo loco. Dinier ya le robó el lugar a Docena, una docena de veces va a estar en el banco Docena, porque Dinier es el lateral izquierdo titular, le pegó un piñón al micrófono, espero que no se haya escuchado, así que no voy a decir más nada. Y bueno, acá se viene Isco, que parición con Ribeiro, y Ribeiro, ¿ves? La pica todas, yo no sé cómo hace. ¿Y qué pasó? Gol de Ribeiro, doblete de Ribeiro, más acordado Maldonado, tiene una valoración re chota, pero es un jugadorazo Ribeiro, grande Ribeiro, 2 goles en un partido contra el Inter. Ah, oh, la felicidad de magia, ¿no? Está los saltitos como diciendo, vamos, 3-0, vamos, catacumbo para que se me viene en Palacio, manda al centro, patea, no, manda al centro, oh, rechazamos muy bien, y Diniela va a reventar, la va a mandar a otro estado. El Napoli va por el cuarto, y lo tiene Hamsik la toca para Ribeiro, busca Isco, oh, ay, ¿qué hicieron estos dos muchachos? Se tiraron los dos, no le pegaron a la pelota, pero ¿qué pasó en esa jugada? A ver, Milito, ¿qué ha pasado Álvarez? Álvarez me dejó mal parado y se la perdió Pacini. Pacini, no, De Santis, tenemos un arquero que se llama Morgan y se apellida De Santis, y es el mejor arquero, tiene que ganarse el guante de oro. Bueno, 3-0 al Inter, ¿qué me contás? Qué felicidad, Calvoroto, estamos punteros, 2 puntos ahora, a 2, ¿no? 40-41, sí, a 2 puntos, qué buena, estoy sacando matemática, digo, van sacando cuenta, ¿no? En el Estadio San Paolo, somos locales, vamos, carajo, contra el Calcio Catania. El Calcio Catania que tiene más argentino, es una cosa re loca. Lodi va a ser el córner, digo, tío libre, manda el centro del área, a ver, Rosati, en este partido todo Rosati. ¿Y a quién le cae a este muchacho Isco, tenemos, hay 2 Isco en el partido, pará, loco, hay una locura, hay 2 Isco. Y la tiene Gargano, la toca y la regala a ellos, y se viene Lodi, Rosati, muy bien, Rosati. Almirón, me escapa Almirón, le pega, ¿quién? Claro que sí, Rosati, tenés razón, querido. Isco, a la concha de la lora, a la mierda, tomá, pedazo de loco. Ah, pensaste que iba a insultar, ¿no? Yo iba a decir pedazo de pelotudo, ¿no? Pedazo de loco, Vergecio, oh, Rosati, Tsunagi, reviéntela, ¿no? ¿Qué hace, muchacho? Tsunagi, le mandé. No, me lesionó un animal, loco. Qué violento, qué agresiva que es esta gente. A ver, el Papu Gómez se me escapó, le pega cerca, pero a la concha de la lora, ¿no? Como un punto medio de concha de la lora y cerca. A ver, Ribeiro, está muy agresivo el Catania, ¿eh? No me gusta nada de este Catania, ¿eh? Muy agresivo, así no se puede jugar.
Así que bueno, tres faltas. Ah, bueno, tres faltas nosotros. ¿Y cómo se me lesionó Neymar? Si esa es una falta y ahí dice tres faltas Napoli y una al Catania. Acá me está mintiendo, acá hay un dato que no me están contando, ¿eh? A ver, Ribeiro. ¡Oh, gol! ¡Gol! El primer gol que hago de tiro libre. ¡Vamos, carajo! La primera vez que mando un centro y se la doy a un compañero. Igual también como para no dársela a Ribeiro, ¿no? Mide 3 metros 40 y es 8 metros de ancho, ¿no? Es para pifiarle, ¿no? Este es Maxi Ribeiro, ¿no? Mini Ribeiro. Mini cuotas Ribeiro, a ver Ribeiro. ¡Oh, Ribeiro! Estaba endiabladísimo. Y pégale, pégale. No se la pasa Hamsey. Hamsey, otra vez Hamsey. Sí. Otra vez Hamsey. Volvían los mismos goleadores que el partido anterior, ¿no? El primero lo hizo Ribeiro y este lo hizo Hamsey. De la misma manera que el partido anterior, ¿no? Porque el primero lo hizo Ribeiro y este lo hizo Hamsey. Y ante el Inter, el primero lo hizo Ribeiro y este Hamsey. ¿Por qué estoy diciendo dos veces lo mismo? Basta, bueno, no importa. 2-0. El Papu Gómez es imparable. Necesita pegar un balazo en las dos piernas por la duda para pararlo. Mira, Rosati. Rosati nos salva siempre. Yo no puedo creer. Y bueno, le ganamos. No, 2-0 al Catania. Me costó un huevo y ahora estamos a 2. Seguimos a 2. Seguimos a 2. Pará, loco. Deja de ganar. 50 goles al favor tiene la Juventud, ¿eh? Neymar está tocado. Esperamos que se recupere antes del 27/1/2012. Pero hasta entonces será mejor no convocarlo. Me dice re preocupado el muchacho. Está muy alterado. Tranquilo, muchacho, tranquilo. En el estadio Atletxatzurri, en el Papurri, jugamos. A ver, Isco. A ver, Isco. Se viene Isco ante Denis. Isco, el español ante el argentino. ¡Oh, Isco! A ver, está picando Ribeiro. Isco se va a pasar a Améndola. Améndola la pasa larga para Vargas. Vargas no estaba jugando porque estaba expulsado, ¿eh? Y después estaba con la flecha para abajo. Así que bueno, a ver, se viene Digne. Digne le robó el puesto. ¡Uy! ¡Carmona! Me lo bajó Digne. Y se digna a levantarlo. Lo mataste, muchacho. Y se quería acercar para ver cómo estaba, ¿no? Y Améndola le dijo: salí acá, pibe, salí acá. Mirá cómo lo lastimaste a mi compañero. Lo mató, lo aniquiló. Mirá el tobillo, tiene torcido. Para mí está mal. No me lesionó a Digne porque si no tengo que poner a Docena, la concha de la lora. Se me ve Marilongo. Muy bien, Breto. Lo frena, Canavaro. Muy bien. Mete Marilongo. Pará, Marilongo. ¡Oh! Morgan, le paso para abajo a Morgan. Diniel abre para Visco. Visco, es Visco. Bueno. Ribeiro, a ver, Ribeiro. Hace la misma, Ribeiro. ¡Oh! Me lo bajaron a Ribeiro. Tranquilo, Carmona. Ah, no tiene la Carmona. Este es Capelli. Son todos un agresivo. Se turnan para pegarle a mis jugadores. Eso está mal. Eso está muy mal. Pero Visco se va a hacer cargo del balón parado. Y dice: ay, me parece que va a entrar. Y chuta. ¿Y qué pasa? Gol. ¿Por qué puso a un enanito en la barrera? No lo sé, pero bueno, primer gol de tiro libre, Isco de tiro libre, gol es uno, ¿por qué tan plural si es singular? Anda a saber tú, porque yo no lo sé. Si tú lo sabes, me conformo. Mira el tiro de Isco. Estamos todos locos, ¿ves? Un enanito que puso la barrera. ¿Cómo va a poner un enanito? Marilungo de taquito de Denis. A la concha del pato negro. Para no decir concha del pato grueso, señora. Germán Denis tenía una canción que estaba buena, que decía: hacia el cielo que hoy es gris, como un pájaro se va. Nuestro sueño, nuestro amor, triste amor. Mira el golazo de Ribeiro. Hizo el segundo, Isco lo mató, lo tiró contra el piso y se cayó y el Diego te festeja. Ribeiro, tres partidos seguidos que viene anotando Ribeiro. Me lo van a robar también a Ribeiro, así no se puede, mira. ¡Pum! Qué lindo gol de Ribeiro, hermoso gol, mira cómo se comió la maga el 4. Y que hizo, ping, ve que toda la tira de emboquillada. Yo no entiendo por qué pasé de esas cosas tan locas en este mundo. Y se me viene Denis otra vez, y lo baja Denis con Donadel. ¿Qué hace Donadel? No está Gargano, ¿por qué estaba Donadel en este preciso instante? Estaría para abajo, no, creo que justo hubo selección y tenía a 83 jugadores cansados. Mira, ahí estoy tratando de mover a De Santis. Movete De Santis, no me dejaba mover a De Santis. Ingarini, gol. No me dejaba mover el arquero, eso me parece muy mal, porque yo le pongo el cursor al arquero para correrlo, para centrarlo un poco, porque si no son todos goles los tiros libres de estos muchachos, y no me dejó correr. Mira, se escapó Ribeiro. Vargas no pudo. Y a ver, Cigarini. ¡Oh, Cigarini! De Santi, que en realidad es De Santi, sí, no es Rosati. Y se va al córner. Cornelio, que hace Cigarini, también es el dueño del balón. Patada, Cigarini. ¡Oh! Casi descuenta el Atalanta con este cardo. No, mentira, este tardo. ¿Cómo decía? Este pardo. No sé, algo así. Bueno, le ganamos 2-1 al Atalanta. Así que venimos ganando 3 partidos seguidos. Y ahora estamos a 6. A 4. A 4, San Juan. Aprende a contar. Y bueno, acá llegó el momento en que vendimos a Cavani. Estaba con la flechita para abajo de evolución. Entonces dije, no, hay que venderlo. Y aparte lo vendí porque me acordé en ese preciso instante
se va al Tottenham Hotspur, que teníamos ganancias previstas negativas, entonces gracias a esta venta tenemos ganancias previstas positivas, así que bueno, ahora nos toca un partido bastante complicado, ¿no? Que contra la Fiorentina, la Fiore, y bueno, tiene a un tal Amauri, digo un tal Amauri porque es conocido, ¿eh? No porque no sepa quién es, sino tiene a un tal Amauri que es imparable, ¿no? Es un jugador que ahí le perforó los pulmones a Maggio, ¿no? Le pinchó un pulmón, y se viene Borja Valero, Rosati, con sus manoplas, atajó el balón. Varga la retrasa para Hamsi, Hamsi, palo, rechaza la Fiore como puede, y la tiene Isco, Isco la toca para Varga, Vargas la filtra para Nilmar, la pica para Ribeiro, travesaño, pero qué pasa con los postes, a ver Isco, ahora sí, Hamsi, gol, gol, no, no, tampoco, casi le pega al seguridad, al policía que estaba ahí paradito de negro, mira, te imaginas que le pegue y lo desmache, Pizarro, Rosati seguro, como si le hubiese pateado un globo, el vite él y dijo, ah, mira, había un balón, lo agarró, y bueno, acá te van Nilmar, que pudo volver de la lesión, no, pobre muchacho, estuvo recuperándose de una patada que nunca pude ver en qué momento fue, ¿no? Se ve el Maggio, el juez de línea lo mira y dice, oh, cabilidioso que es este muchacho, y manda al centro, Vargas sin cursor, se adelanta al arquero y marca el 1-0, faltando 30 minutos, casi 25, ponemos 1-0, Vargas, goles 1, ¿por qué goles? En plural, gol 1, y Maggio, ¿qué hace ahí? Parece que está haciendo un Gangway Style, ¿qué hace ahí? Dinier la toca para Gargano y Gargano le pega de ahí y Boruc. Dinier, Dinier. Toda la jugada empieza con Dinier. ¿Ves? No puedo poner nunca más docena con Dinier. Mira Dinier, se escapa Dinier. ¡Qué pase! Le puso Vargas. A ver, Vargas se frena, piensa. La filtra para Isco, 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 Isco. Gol, Isco, caballito. Francisco Alarcón. El segundo gol consecutivo. Isco, está jugando bien, ¿eh? Me gusta, me encanta Isco. Es como un Vargas más rápido y más habilidoso. Nunca pensé que iba a encontrar un jugador que sea mejor en esas características que Vargas, pero bueno. Isco, me gusta, me gusta. Y ahí rechazó Campagnaro y le ganamos 2-0 a la Fiorentina. Creo que fue el único partido de local que jugó un poco más. Bueno, seguimos a 4 puntos. Y bueno, se va a sortear la Champions League, a ver quién choronga nos toca. Espero que sea facilito, ¿no? Nada de Manchester City, Manchester United, nada de eso, ni Real, ni Barcelona. A ver, dale, carajo. Y ahí se sortió Manchester City, Juve, Inter, Manchester United, Sevilla, Napoli. Mira qué locura, los dos equipos en los que jugó Maradona. Milan, Chelsea. Lindo Milan, Chelsea, ¿eh? Barcelona, Arsenal, Bayern, Leverkusen, Real. Olympique de Marsella, Bayern, Múnich. Porto Ajax. Bueno, capaz el menos sensual, ¿no? El Porto Ajax, pero además son todos partidazos, loco. Se celebró el sorteo de la primera ronda eliminatoria de la UEFA Champions League. El Napoli jugará contra el Sevilla. Esa es la voz que tiene este muchacho, ¿eh? Así que bueno, es lo que vimos, ya lo vimos, muchacho loco. Se celebró el sorteo. Lindos todos, ¿eh? Todos bellos, todos hermosos. Yo digo que pasa la Juve, el Inter, ojalá que el Napoli, el Milan, el Arsenal, no, el Barcelona ahí, el Real, el Bayern Múnich y el Ajax. Confíen en el Ajax que va a pasar. Y estos son los partidos de la semana que viene. A ver. El Parma, Udinese y también el Torino y el Sevilla. Terminamos con el Sevilla. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video, guimeros y guimeras. Chau, chau.